Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RememberV2 y bueno, hoy os traigo otro minijuego, otro juego de habilidad, esta vez turno para los centros. Pido mil perdones, ¿vale? Que me equivoqué otra vez de nacionalidad. No, el jugador que vamos a utilizar, yo dije en el anterior vídeo que era colombiano, no es colombiano, es ecuatoriano. Se trata de Valencia, que milita en las filas del Manchester United y está considerado, o es... Mejor, igual mejor dicho, el mejor centrador del mundo, ¿vale? Así lo dicen sus números, no tanto en el FIFA, que no le dan esos valores, pero sí en la vida real. Así es que, si os parece, empezamos con él. Bueno, y como siempre, nos vamos a ir a escoger jugadores. Es que vamos a ir a jugar juegos de habilidad. Vamos a darle un golpe al joystick derecho hacia la derecha y vamos a elegir jugador. En el anterior episodio utilizamos a Pirlo para hacer esos pases altos y ahora vamos a utilizar a Valencia, que juega de medio derecho en el Manchester United, así es que le vamos a escoger a él. Ya digo que sus números, si os fijáis en centros y demás, hay otros jugadores por ahí que pueden llegar a tener muchísima más media que él en el juego, ¿vale? Pero en la vida real sus números dicen que es el mejor centrador del mundo, ¿vale? En proporción, en porcentaje de cada centro que mete, pues en proporción de los goles que marcan sus compañeros. Vamos a escoger ese juego de centros. Empezamos con el nivel bronce. Y bueno, poco más que decir. Vamos a empezar con el minijuego. Bueno, pues como hay poco que decir sobre este juego, ya veis de qué va. Lo que voy a hacer va a ser comentaros un poquito unos detalles sobre los centros. Estos centros rasos muy efectivos para este tipo de cosas, estos centros rasos que estoy haciendo yo, se consiguen pulsando rápidamente tres veces la X, el cuadrado o el botón que tengáis para centrar, ¿vale? Os podéis ayudar del LB o L1 también a la hora de hacer estos centros rasos. Hay variaciones entre si tenéis en automático, en semiautomático o en manual, ¿vale? Yo os recomiendo que pongáis las cosas en manual, ¿vale? Porque jugaréis más vosotros mismos, sobre todo los centros, ¿vale? Es una cosa, bueno, pues que cogiéndole el truco, como a todo, porque al principio igual se os hace difícil, pero cogiéndole el truco va a ser mejor para vosotros, ya lo veréis. Así es que, bueno, nivel de bronce superado, vamos a por el de plata. Nivel de plata que me da un poco de rabia, ¿vale? Porque considero que esto no obtiene más puntos el que más habilidad tenga, ¿no? Por así decirlo, sino el que más suerte tiene, ¿no? Ya vais a ver lo que va a pasar ahora. ¡Plop! La meto dentro del barril ese y me dan 20.000 puntos por la cara, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Y luego los puntos que sumo, no tengo más que sumar puntos dándole a las dianas, pues como el resto de personas humanas, ¿no? Bueno, yo de todas formas no voy ni siquiera por las dianas, voy a intentar meter otra dentro de la cazuela hasta que, digamos, se me acaben los intentos, ¿vale? Ahí le he dado, por ejemplo, en esta ocasión le he dado a la diana, pero le di sin querer. Yo estoy yendo a apuntarle al bidón ese, ¿no? Bueno, no quedan muy lejos, pero no parece que no quiere entrar ninguno. Pero bueno, suerte que tuve de... Mira, fijaros ese. Suerte que tuve de meter uno, ¿vale? Porque es bastante complicado. O por lo menos no he encontrado una manera de que vayan directamente ahí, ¿no? Bueno, ya solo queda eso, ¿no? Pues meterla en el cubo. Porque ya hemos derribado las dianas. Y bueno, se trata de eso. De tener un poquito de suerte e intentar meter las máximas posibles en ese cubo, que es lo que más puntúa, ¿vale? Bueno, nos vamos con el nivel de oro y en este nivel de oro os va a servir bastante lo que os he comentado, lo que os he estado comentando en el nivel de bronce, ¿vale? Lo de un toque va al segundo palo, dos toques va al primer palo y tres toques va a rasa, ¿vale? Aquí vais a, digamos, tener la oportunidad de utilizar las tres. O tenerlo en manual como lo tengo yo y aplicar vosotros la fuerza que vosotros queráis, ¿no? Al centro, ¿no? Aquí veis que las porterías que están abajo de color amarillo son ideales para meter un centro raso. Las que están a media altura, las que están a media altura le podéis dar dos toques a la X. Incluso la que está más atrás con un solo toque valdría, ¿no? O si no, pues mantener vosotros la fuerza que vosotros queráis para meterlas. O incluso tener un poquito de suerte, que hay alguna que siempre se escapa, ¿no?
Y luego, bueno, pues también darle a la diana esa, sin más, ¿no? Y se trata, pues nada, pues de ir metiendo una vez en cada portería. Ya veis que cuando se pone de color oscuro, pues ya no, aunque metáis ya en esa portería, no os dará puntos, ¿vale? Y se trata de conseguir darle a toda, o sea, meter un balón en cada portería y darle a esa diana que veis ahí en movimiento lo más rápidamente posible, ¿no? Y así sumar el mayor número de puntos. Bueno, ya habéis visto, bueno, me queda una para terminar, lógicamente, pues. Ay, ay, claro, pensaba que lo metía ahí, por eso había dicho ahí. Claro, está del otro lado, ¿no? Es ahí donde entra, ahí está. Y bueno, y quedaría la diana. La diana no es que sea difícil, ¿vale? Yo la he dejado en este caso para el final. Tampoco es que sea difícil que vaya en movimiento, porque va un poco dirigido, por así decirlo. Ya veis, nivel de oro completado. Y nos queda el nivel leyenda. Bueno, pues este es el nivel leyenda de centros. Es, bueno, yo diría que complicado en el sentido de como ya nos pasó en el minijuego de tiros, de tiros avanzados. Lo más complicado, por así decirlo, es saber desde dónde va a empezar el juego, ¿no? Ahora mismo empezamos por la derecha, tenemos toda la banda para correr y para centrar. Y en el siguiente tramo nos dejan un huequito pequeñito en la banda contraria. Bueno, pues eso es un poco lo que tenéis que. Los reflejos, ¿no? Que tenéis que tener en cuenta de. Pues ahora te toca desde aquí, ahora te toca desde allá, ¿no? Lógicamente, la carrera de vuestros jugadores, de los que van de amarillo, es crucial y muy importante. Si le dais de volea o de chilena, os darán 2 puntos, ¿vale? Si acaba en gol la jugada. Si le dais de cabeza o tirándose en plancha o lo que sea, tan solo os darán 1000. Luego, aparte, si le dais a las dianas que os aparecen ahí, bueno, ese tipo de cosas, pues también os van sumando puntitos, ¿no? Y se trata de eso, viene siendo habitual en estos últimos minijuegos que estamos mostrando, que el modo leyenda sea un poco freestyle, ¿no? No sea tanto un minijuego como algo que puedas hacer de distintas formas, ¿no? A mí la verdad es que esto me gusta bastante más, ¿no? P conseguir puntos por la habilidad que tú consigas, ¿no? No por un minijuego que tengas que meter una pelota en un barril que entra cuando pues le da la gana, ¿no? O sea, yo los prefiero así, ¿no? Que se vea un poco pues la habilidad, ¿no? Porque cualquiera que tenga un poco de suerte, quiero decir, intentándolo muchas veces puede conseguir meter un par de balones en ese bidón en el juego de plata que hemos visto antes y conseguir un montón de puntos, ¿no? Y en realidad no es habilidad, ¿no? O sea, es un poco suerte, ¿no? Lo que ha tenido. Y sin embargo, esto, pues, considero que la habilidad se premia, ¿no? Porque con el número de puntos, ¿no? No sé, bueno, se trata de eso, ¿no? Pues de primero tener bien claro desde dónde os van a centrar. Para eso hace falta, pues, un poquito de reflejos no sé, de capacidad de reacción vuestra. Y luego, por otro lado, pues mirar al bollo, ¿no? Mirar al área, a ver qué jugador es el que se está desmarcando o mejor desmarcado está o va a estar, ¿vale? Porque es muy importante que los defensas no os cojan. Ya veis que el juego acaba aquí, no consigo el nivel leyenda, pero bueno, estoy bastante contento. Bueno, y como siempre, os dejo aquí pues todos los últimos minijuegos que he hecho, por si se os ha pasado alguno, ¿vale? Para que lo comprobéis. El siguiente será, empezamos ya con la defensa, ¿vale? Será defensa y defensa avanzada. Para ello, bueno, espero no cagarla, ¿no? Pero no creo. Para ello utilizaremos un jugador español que es defensa, ¿vale? Un jugador de la selección española. Así es que, nada, chavales, ya sabéis, si os ha gustado, darle al like, compartirlo, favoritos, suscribiros y todas esas cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y adiós.